La falta de lectura en México continúa siendo un grave problema social y cultural que no permite aprender, avanzar y superarnos. Según datos de la encuesta nacional de lectura, en México solo 4 de cada 10 personas leen, mientras que el promedio de libros leídos al año es de 2.9, cifra que posiciona a México por debajo de países como Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Jamie Sobietz, propietario de una casa editorial, reconoció que no solo en México existe la necesidad de que haya nuevos y mayor número de lectores, ya que esta es la principal problemática en el mundo de la literatura. Destacó que un amante de los libros siempre estará mejor preparado y con mejores oportunidades que quienes prefieren entretenerse con otro aparato tecnológico. Siempre hay necesidad de más lectores. Uh, leer es poder, es, un, es bastante común como idea, y estoy completamente de acuerdo con eso. Yo, yo uh, veo a, la, a, los, uh, a los jóvenes que leen, uh, siempre me parecen que tienen más éxito que, que los que no. Es muy difícil hoy en día combatir contra la tecnología. Entonces es el papel de los padres para sacar sus, sus niños de la televisión, de sus computadoras y salir en el mundo actual, salir al, al mundo concreto de las calles de la naturaleza. En la actualidad, apenas el 46% de los mexicanos leen contra 56% que decía leer hace 6 años. Es decir, más de la mitad de la población de 12 años ya no lee libros. La encuesta nacional de lectura muestra otros datos que resultan alarmantes para la sociedad. El 45% de la población dedica su tiempo libre a ver otros medios de entretenimiento, mientras que solo el 10% lo dedica a leer entre los jóvenes de 12 a 17 años. 30% dice que no les gusta leer. 61% menciona que no tiene tiempo. Y 48% afirma que nunca ha acudido a una biblioteca. Sí, falta mucho. Yo creo que sí, mucho de eso es eh, parte de la escuela, pero empieza desde la casa, ¿no? El hecho de enseñarles un cuento de manera un poco más divertida, hacerlo un poquito más como decir más divertido para ellos, porque son niños. De inicio no es como que les llame la atención jugar ese leer un libro, pero sí si tú les enseñas con dibujitos, les cuentas una historia Sofía Cruz Sánchez, vendedora de libros en Oaxaca, señaló que a pesar de existir precios accesibles, la falta de recursos en las familias del Estado sigue siendo un problema para poder incrementar el número de lectores en la entidad. Señaló que en muchos el interés por la literatura existe. Sin embargo, las condiciones económicas tienen a decenas de personas de bajo perfil. Sí, sí, porque como le comento, hay mucha gente que es humilde, entonces... A veces no podemos comprar los libros, no, pero pero hay mucha gente que sí si puede y sí si los hace, pues. No se limitan a comprarlo, dice, "Me gusta y me lo llevo", pues. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, yo veo cuando llegan los niños de las escuelas, entonces este como que llegan algunos papás que se limitan, "No puedo comprarle esto, no puedo comprarle el otro", o sea. Pero hay gente que sí, o sea, llega y me piden esto y compran toda la lista, pues. Sí, eso sí es el dinero yo creo que nos hace falta para, para, para poder leer más. Por su parte, Jamie Sovich resaltó que ganar dinero a través de la publicación de libros es muy difícil, al ser un campo aislado por gran porcentaje de la sociedad. Mientras que los precios, dijo, buscan ser accesibles para evitar el alejamiento de quienes tienen el interés y no así, las posibilidades. Destacó que a través de la donación de libros a bibliotecas es como se busca no dejar sin lectura a quienes más les interesa. Pues yo soy, uh, yo tengo una casa editorial y yo sé que ganar dinero publicando libros es muy difícil. Entonces yo no creo que los precios de, de los libros pueden bajar demasiado porque esta amanece la posibilidad de casas editoriales chicas que, que luchen para sobrevivir o dar libros. Uh, a bibliotecas. Uh, esta también puede no reducir los precios, pero reducir las uh, rejas en frente de las personas leyendo buenos libros. Lamentablemente, México es el penúltimo lugar en consumo de lectura de 108 países. 48% de los jóvenes nunca han visitado una biblioteca, lo que marca una crisis literaria en el país y el estado de Oaxaca debido al impacto de las redes sociales y otros aparatos tecnológicos. Con imágenes de Alfonso Morales y Pablo Cruz e información de Rafael Ventura, MBM Televisión.